Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos siguen en la señal de Canal 66. Nos encontramos sobre carretera a San Felipe, justo en el Colonia La Puerta, donde en estos momentos pues estamos viendo la crecida de las aguas que se encuentran en esta vialidad. Nos han comentado vecinos que ya ocasiona problemas en las viviendas, ya que el agua se está ingresando a dichos predios. ¿Qué nos comentara respecto pues a esta inundación que se está registrando aquí cerca de su hogar? ¿Llamado a las autoridades? Una sobrina mía me contactó, pero pues no. No ha tenido respuesta. Sí, entonces yo aproveché la situación y no, mire que estaban en la idea y sí. Aproveché para que vengan aquí. Entonces aquí vivimos nosotros, aquí en mi papá. Y pues estaba la colonia, y si usted se fija, ya se había inundado toda la colonia. Y con la carretera que está así, pues más se había inundado todo. Es el arroyo y todo, se había para allá. Perfecto. Bueno, nos encontramos sobre carretera San Felipe, donde pues está lloviendo pues muy intensamente aquí en esta zona. Pues estamos viendo una fuerte corrida del agua aquí en la colonia La Puerta, donde pues ya las aguas ya abrieron un fuerte boquete en esta zona, que puede ocasionar un problema para la gente que aquí transita, así como los vecinos que ya nos comentan que las aguas ya ingresaron a sus predios. El llamado a las autoridades es que se acerquen para que puedan brindar el apoyo a los vecinos de aquí de esta colonia, quienes pues temen pues la pérdida de sus viviendas debido a esta fuerte crecida del agua aquí en la colonia La Puerta, carretera a San Felipe. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos siguen en la señal de Canal 66. Nos encontramos sobre carretera a San Felipe, justo en el Colonia La Puerta, donde en estos momentos pues estamos viendo la crecida de las aguas que se encuentran en esta vialidad. Nos han comentado vecinos que ya ocasiona problemas en las viviendas, ya que el agua se está ingresando a dichos predios. ¿Qué nos comentara respecto pues a esta inundación que se está registrando aquí cerca de su hogar? ¿Llamado a las autoridades? Una sobrina mía me contactó, pero pues no. No ha tenido respuesta. Sí, entonces yo aproveché la situación y no, mire que estaban en la idea y sí. No aproveché para que vengan aquí. Entonces aquí vivimos nosotros, aquí en mi papá. Y pues estaba la colonia, y si usted se fija, ya se había inundado toda la colonia. Y con la carretera que está así, pues más se había inundado todo. Es el arroyo y todo, se había para allá. Perfecto. Bueno, nos encontramos sobre carretera San Felipe, donde pues está lloviendo pues muy intensamente aquí en esta zona. Pues estamos viendo una fuerte corrida del agua aquí en la colonia La Puerta, donde pues ya las aguas ya abrieron un fuerte boquete en esta zona, que puede ocasionar un problema para la gente que aquí transita, así como los vecinos que ya nos comentan que las aguas ya ingresaron a sus predios. El llamado a las autoridades es que se acerquen para que puedan brindar el apoyo a los vecinos de aquí de esta colonia, quienes pues temen pues la pérdida de sus viviendas debido a esta fuerte crecida del agua aquí en la colonia La Puerta, carretera a San Felipe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
también por la puerta está corriendo el agua. Y todo acá arriba. Muy buenos días a todos los que nos siguen en la señal de Canal 66. Nos encontramos a la altura del kilómetro 100 de la carretera Mexicali a San Felipe. Estamos documentando pues el colapso de una parte de la carretera que va de norte a sur. Estamos a la altura del kilómetro 100 de la carretera Mexicali a San Felipe. Hasta el momento aquí ya hay personal de la Secretaría de la SCT quienes se encuentran pues ya iniciando las respectivas acciones para reparar este tramo carretero que se vio afectado debido a las lluvias que se registraron por el huracán. Okay. Hace unos momentos nos encontrábamos a la altura del kilómetro 80, a la altura de la Laguna Salada, donde pues también aquí podemos apreciar una gran cantidad de agua que se encuentra en la zona de aquí debido a las lluvias que se registraron. También a la altura del kilómetro 30 en la colonia La Puerta, también se registraron unas inundaciones que llegaron hasta domicilios, quienes nos reportaron pues que ya se vieron afectaciones derivado de las fuertes lluvias. Ahorita en estos momentos estamos a la altura del kilómetro 100 de la carretera Mexicali hacia San Felipe, estamos documentando el colapso de un tramo carretero. La circulación se encuentra abierta a los conductores, están optando por tomar el carril contrario para poder circular. Por estos hechos pues hay personal de la SCT quienes pues auxilian, así como personal de la Guardia Nacional quienes auxilian a los conductores para que pues disminuyan la velocidad y para poder cruzar este tramo carretero. La circulación hacia el puerto se encuentra abierta, solamente se está utilizando el carril contrario, el carril de sur a norte para dirigirse hacia el puerto de San Felipe. Pues ya están iniciando las labores para poder reparar este tramo carretero por la parte de la SCT, por lo cual pues ya hay personal quienes asisten a los conductores para poder pasar este tramo que colapsó hace apenas unas horas. Nos encontramos a la altura del kilómetro 100 de la carretera Mexicali hacia San Felipe. Estamos documentando pues el colapso de esta autopista. Hasta el momento la circulación se encuentra abierta, solamente hay un carril de circulación que es el carril de sur a norte. Este carril está permitiendo el acceso a la gente que se dirige hacia el puerto, así como la que también pues viene del puerto de San Felipe, para que pues no se vea interrumpida la circulación hacia los conductores.
respecto a problemáticas mayores respecto a estas lluvias, más que charcamientos, inundaciones en la zona Valle de Mexicali, y en este caso de la carretera Mexicali a San Felipe, pues el colapso de este tramo carretero. Hace unos momentos nos mencionaban que la circulación de la carretera de Mexicali hacia Tijuana también se había visto. ¡Menos mal! ¿Quién decía que no tenía agua la pinche salada, va? ¡Mira nomás! ¡Mira, viejo, si te quieres ir al otro lado viéndote un clavado! Ay, ¡allá te tira! ¡No más! ¡Vámonos! Ahí te mando el video. Sí, güey.